Hi guys. Hola. Hello. Hi. Hi, how are you? Fine. We miss you, teacher. What happened? We miss you. I miss you too. Yes, I know. I'm sorry. All right. Pero se portaron bien. Yes. A little, Lorena, what happened? Por eso no entré yo, porque ya sabía que usted no iba a estar. Ah, en serio. Me leyó la mente. No, mentira. All right. Quiero disculparme, pero sí se salieron de mis manos una situación ayer, pero ya estoy aquí. All right, very good. Madeline estuvo en clase ayer. Yo no la vi. Bueno. Claro que sí. Sí, sí, sí. Es que me dijeron que todos se habían portado bien y dije, pues no estuvo Madeline, dije yo. Ah, ¿cómo no? La primera. Wow, very nice. All right, guys. So much for being in another class. All right. Yesterday, you were talking about a school supply, ¿cierto? Vieron como objetos ayer. Yes. ¿Sí? Yes. Yes? Perfect. Yeah. All right. So what did you guys study? Cuénteme qué estudiaron ayer. A ver. Estudiamos la diferencia entre el this y el this. This, all right, this and this, all right, very good. ¿Y the school this supplies que vieron? What's this, guys? Pen. A pen. Very good, all right, what's this? Notebook. A notebook, very good. Ya voy a traer más cosas, espérenme, ya lo voy a preguntar. All right, very good. So we studied school supplies yesterday, all right? Y vieron this and these, right? Yes? All right. Pregunta sobre el tema de ayer. Do you have questions about yesterday's topic? Todo. Todo. No, Alejandra, como que no entró. All right. All right. Aparte de Alejandra, do you have questions? No. No. Grace, no questions. No. Isabel, no questions. Delia, no. Madden, ya ven. Entonces no me extrañaron. Súper bien. Que me alegra eso. All right. Very good. Okay. So, guys, today we're talking a little bit about... Solo quiero enseñarles esto. Permítame. A ver. ¿Lograron ver esto ayer? There is, there are? Yes. Yeah? Yes. No. Yes or no? No. No. Oh, no. Yes. No. Only this and this. Yes. This is, this are. This is, these no. are. All right. Only okay. This and this. All right. Very good. Perfect. Okay. All right. Just give me a second here because I want to see something. Okay. Okay, I get it. Okay, so guys, we're going to study this then. Eso es lo que nos toca ver ahora. All right. ¿Se acuerdan? Do you guys remember about the to be verb? I am, you are, he is, y todo eso. Yes, you remember? Yes. Okay, so today, guys, we're going to study about yes, no questions with be. Y quiero hacer un énfasis. Cuando decimos yes, no questions, es, se llaman así porque su respuesta va a ser o yes o va a ser no. Si yo le digo, por ejemplo, are you happy? Usted me va a decir yes or no, I am not. Si le digo, are you married? Are you married? Usted me va a decir yes, I am or no, I am not. A menos que se le olvide de repente, all right? So those are the answers are yes or no. Okay, that's why these questions se llaman así. Yes, no questions with B. Okay. Entonces cuando su respuesta siempre va a ser o sí o no. Okay. A ver, tenemos estas entonces. Por ejemplo, we can see this. A ver. Are you my student? Usted me dice, yes, I am. All right, that's short answer. En inglés tenemos dos tipos de responder. La forma short and the long form. Okay?
So I say, are you my student? Y usted me dice, yes, I am. Yes, I am your student. Y se fija, es lo mismo, solo que una es más larga y la otra es más short. Okay? So I say, are you my student? Yes, I am. Yes, I am your student. In affirmative. You cannot say, yes, I'm. Miren la número 3, esa no es correct. Okay? Esa no existe. Usted puede contestar con yes, I am, or yes, I'm your student. Y hasta ahí llegó. Yes. O me puede decir, yes, I'm your student. Igual, si hace la contracción. Si se fija esa, está contractado. Está haciendo, usando el apóstrofe. All right? Now, esas son las formas afirmativas. Negative answers. O sea, cuando usted me dice, no. Entonces le digo, are you angry? Y me dice, no, I'm not. That's short answer. All right? Or you say, no, I am not angry. That is long answer. Or you can say, no, I'm not angry, porque está contractándolo. All right? Ahora, lo que usted no me puede decir, yo le digo, por ejemplo, Delia, are you angry? Y Delia me dice, no. Entonces, quizás sí está molesta. Porque ya se oye como pesada la respuesta. Ya corta, de la forma corta, no se puede. Okay. Entonces yo le digo, are you my student? Y usted me dice, no. Así como, sorry. All right. Are you my student? Yes, también. Ya sea en afirmativo o en negativo, que solo me conteste con el yes o con el no, se oye un poco pesado. Okay. Así como que mejor ya ni le pregunto a Delia, pues no vaya a ser. All right. So I say, are you my student? Yes, I am. Are you my student? No, I'm not. Are you sleepy? Yes, I am. No, I'm not. Or yes, I am sleepy. Or no, I'm not sleepy. Obviamente aplica para todos los pronombres. He, she, we, you, they. Yo le digo, is Reina, or are they, I don't know, in school? Yes, they are. No, they aren't. Solo me dice, yes. Algo le pasa a Reina, quizá. All right, no. Así como, ok, Grace no está teniendo un buen día. Entonces, a lo mejor no le pregunto. ¿El audio de quién está malo? El mío. ¿Me oyen bien? Sí, hay un ruido horrible por ahí. Un poco cortado. Estoy cortado. Uy, en serio. Y los demás las demás me escuchan. Yo escucho bien. Ah, pues no soy yo. Te escucho bien. All right, bueno, me van avisando, ¿ok? Yo repito, no se preocupen. All right, a ver. Tenemos chats aquí. Ok. All right, ok, sigamos entonces. Voy a seguir y me van diciendo si me escuchan, ¿ok? Ok. So, in other words, guys, you cannot just say yes or no. Si hay un poco pesadito, un poco así, como mejor ya ni le pregunto nada porque no vaya a ser. All right? So, yes, por lo general, como en inglés... Como que hay un grillo por ahí. Uy, pero aquí no hay grillo. Ay, te levanto. All right. Entonces, tenemos el yes, I am, o no, I am not. Yes, he is. No, he's not. Y así vamos con todos los pronombres. Si usted quiere hacerlo más largo, no hay problema. ¿Ok? Pero hágalo bien. ¿Ya? All right. Is this your wallet? Y esto vieron ayer un poco del this y el this. All right. Is this your wallet? Usted puede contestar, yes, it is. Y lo deja hasta ahí. Yes, it's. No, eso no, no lo hagamos más corta de lo que ya se lo inventó. Yes, it is my wallet, or yes, it's my wallet. Okay? Those are the affirmative sentences or the affirmative answers. Then you have, is this your wallet? No, it is not. No, it's not. No, it isn't. Todas esas son tres formas cortas de contestar. ¿Se fija la diferencia entre cada una? Guys, do you see the difference between no, it is not, no, it's not, and no, it isn't? Yes. Yes? Yes. Okay. La otra, la forma larga, sería no, it isn't my wallet. No, it's not my wallet.
¿Ok? Entonces, si se fijan, podemos jugar en la posición del apóstrofe y dónde quiere usted hacer la contracción. ¿Yes? Yes. A ver. Oops, sorry. Luego tenemos, are these your shoes? All right, usamos are because we're using this. We're using these and shoes is plural. Todo tiene que ir igual, ¿verdad? Plural, plural, plural. Si no, no tiene sentido. Are these your shoes? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Hay más opciones when you want to give a negative sentence or a negative answer. Yeah, you understand that? Mientras que en la afirmativa corta se dice yes, they are. Oh, yes, they are my shoes. Si la quiere larga, forma larga. Si la quiere en corta, en negativo, hay más opciones. No, they are not, o no, they aren't. Yes? Ok. A ver. Necesito voluntario. Reina. A ver, Reinita, solo porque la extrañé ayer. A ver, Reina. Le digo, is this your pencil? Y quiero, Reinita, afirmativa corta, afirmativa larga, negativa corta y negativa larga. O sea, son cuatro respuestas, Reina. No, I am not. Yes. No. Pero estamos hablando del pencil, Reina. No. No, no. It. Ajá. Oh, sí. Yes, it is. Yes, very good, yeah. No. ¿La larga? Ah, ok. ¿La larga? La larga afirmativa. No. Ok. Yes, it is my pencil. Excellent, yes, yes. Ok, short. La negativa corta. Ajá. No. No, no. No, it is not. Excellent. No, it is not. Mm-hmm. Very good. Uh-huh. Negative long. No, it is no my pencil. Okay, very good, Reina. Gracias. Ojo con no solo en la respuesta de Reina, sino que lo tendemos a hacer muchos y muchas. En la segunda, la segunda negación. Siempre lleva una T, ¿verdad? Entonces le digo, is this your pencil? No, it is not my pencil. All right? Okay. O no, it isn't en el caso. O no, it's not. Pero sí, sí se tiene que escuchar esa T al final. No, it's not. No, it isn't. Okay? Very good, Reina. Thank you. All right. Okay. Madeline, ¿dónde está Madeline? Okay. Madeline, ¿no? Ajá, all right. A ver, Aníbal, is this your pencil case? No tengo la cámara. Aníbal, affirmative short answer, affirmative long answer, and then negative short and long. Ajá, Aníbal. Yes. Luis. ¿Cómo? No la activamos. Ajá, Aníbal. Hola. ¿Cómo hago la corte? Dices. Ay, hola. Le escucho, Aníbal. Ajá. Ah, sí, me escuchan. Sí, ahorita sí. ¿Is this your pencil case, Aníbal? Yes, it is. Ajá. Yes. Larga hora. Affirmative, but long. Yes, it is my pencil case. Okay, yes. Negative, Aníbal. No, it is no. Excellent. No, it is not. Acuérdese de la T al final, sí. No, it is not my pencil case. Okay, very good. All right. Veamos aquí. Bueno, no, ¿sabe qué? Nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer una práctica. Lo voy a mandar ahorita. Solo deme un segundo. Teacher. Dígame, le escucho, dígame. Yo tengo una duda en la negación larga, ¿cuál es?
A ver, ahorita regreso, ya lo veo. La negación larga, no, it is, por ejemplo, no, it is not my pencil case. ¿Me escuchó? Sí, sería la número 3. Sí, ajá. Hasta aquí. La larga, no. Okay. Okay, entonces, veamos aquí, solo... Ok, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a mandar a sus grupos. Okay. Es corta. Esta también. Lo voy a mandar a sus grupos y quiero que escojan objetos singulares. Por ejemplo, un lapicero, un celular, no sé, un cuaderno o lo que tengan a la mano. Escoja 3 objetos ahorita, sí, cerquita donde usted está. Ok. Una vez los tenga... Por ejemplo, yo le voy a preguntar, yo estoy trabajando con Yolanda. Entonces yo le voy a decir, Yolanda, is this your cup? ¿Ok? Y Yolanda me va a dar 4 respuestas. ¿Yes? Short affirmative, long affirmative, short negative, long negative. ¿Yes? ¿Me entienden, chicos, chicas? Todos se fueron a traer cositas por ahí. All right, yes, do you understand? Yes. Yes, ok, entonces yo, por ejemplo, estoy con Yolanda, is this your cup? Yolanda me va a decir, yes it is my cup, no it isn't, no it is not my cup, ok? Luego mi segunda pregunta le voy a decir, Yolanda, is this your mouse pad? Y me va a decir, yes it is my mouse pad, no it isn't. No, it is not my mouse pad. Y así el tercer objeto, ¿ok? Termino yo de hacerle las preguntas a Yolanda y Yolanda me enseña su primer objeto. Y ahorita singular, o sea, una cosita. Yolanda me va a enseñar un papel. Es decir, Jessica, is this your paper? Y yo le tengo que hacer, ¿cuántas respuestas? 4. All right. 4, all right, yeah. 4, like... short affirmative, long affirmative, short negative, long negative. ¿Me entienden? Yes. Yes. All right. A ver, los mando a los grupos. Ahorita solo vamos a practicar singulares. Regresamos y les voy a asignar que empiecen ahí más o menos a buscar unos plumones, unos lápices o algo que tengan en de 2 o 3 en cantidad para hacer la misma dinámica, ¿verdad? Preguntando en plural, pero ya les voy a enseñar cómo se va a contestar. ¿Ok? Ok. Thank you. Ahorita no lo estoy compartiendo. All right. Esta es afirmativa. All right, guys, your groups are open. You may click on your group now.
Not es cuaderno. ¿Es cuaderno o es libro? Book. Libro. El libro, es book. Ajá. No existe el libro, entonces book. Ajá, book. Ajá. La negativa. ¿Es book o is notebook? Si es un libro, es book. 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 Yeah. Book. ¿Y si es, y si es cuaderno? No. ¿Y si es cuaderno? I'm sorry, it's not book. ¿Ya? Yeah. Entonces sigo. Sí. Sí, siga, siga. Sí, esta palabra, a mí me cuesta así con la apóstrofe. Es más fácil. A mí me ¿cuál, cuesta. ¿Cuál, Carlitos? Sí. ¿Cuál le cuesta, Carlos? Con el apóstrofe. Ajá, igual a mí. Yo le digo que es más fácil decir isn't que is not. Ajá. Isn't es más fácil. Sí. Siento yo. A mí también. Yo lo siento más fácil. Is. Cuando no lo contrae, is Carlitos. No. Ajá. Ajá. Pero es práctica. Yo lo siento. It no. Ajá, sí, es correcto. Ya, de solo repente se lo han... Dicen. Ajá, cabal. Okay, solo díganlo pregunta. Hasta que ya sea mañana. Claro, cabal. Sí, cabal. Dígame, Carlos, ¿cuál es su pregunta? Las respuestas, ok, vimos 4, 6 tipos de respuestas. Sí. Para 4 y 4, 8, ¿verdad? Más o menos. Ajá, por ahí. Pero para aprenderlas, noté que siempre el apóstrofe es el que más se corre. Sí. Es entre it y it. Y not. Entre it, not, is y not, ajá, por ahí anda. Correcto. O sea, puede decir, y por ejemplo, puede decir it's not y pone el apóstrofe entre it e is. ¿Verdad? Ajá. O puede decir it isn't, el apóstrofe va entre is y not, ¿verdad? Entonces ahí es donde juega un poco. ¿Por qué se juega con él? No sé, Carlos, se lo inventaron así. Ok. Sí, o sea, ahí es... Porque la respuesta final es no. Claro, sí. Okay. Y ahora, lo curioso, digamos, es que cuando está en afirmativo, dice yes, it is. No lo puede contractar porque se oye raro y no puede decir yes, it's. O sea, yes, en afirmativo yes. No se lo inventaron, vaya. Solo en negativo lo dejaron. Okay. Ahora, con el que menos se juega, Carlos y Grace y Verónica... Es con el, por ejemplo, el negativo cuando usted dice I am not. Ese, por ejemplo, solo contrae I con am. Am not. ¿Verdad? Pero es la única forma de hacerlo negativo contractado. Porque no puede decir I am not. Sí, esa no. Sí, eso vi que lo pone como como que no se puede. Sí, no se puede. Porque siempre hay que darle la parte larga. Son una respuesta larga. Okay. O lo deja nada más gracias, como sí. No, I'm not, ¿verdad? Pero contrae el I con el am. Eso no lo vi. No. Lo que pasa es que no había en ejemplos, creo, con el am. Ah, ok. Pero es no, I'm not. O no, I am not. Y lo deja tal cual, ¿verdad? Palabra por palabra. Sí, pero sería la corta larga. All right, very good. Okay. Did you finish? No, not yet, Grace. Yeah, yeah, you're welcome, Carlos. Yeah. Ya sabe. Yeah, you finished. Yes. Ah, cool. Yes. Vaya, ¿sí? Solo déjeme ir a unos dos grupos más y salimos y vamos a ver lo de los plurales, ¿ok? Ah, excelente. Thank you. No, ya no. Ajá, sí, como es que ya no, ya no. Ah, solo porque aquí vengo yo. Porque la teacher está acá. Ya no. Nos cachó. Yeah, I know. Enseñémosle algo a Madeline, pues pongamos a prueba a Madeline, a ver. Ana o Delia, ¿quién le enseña? Yo le voy a preguntar. Ajá, a ver. Vaya,
is your pencil? Is this your pencil? Uh-huh. Yes, it is. Excellent. Y la larga, yes, it is my pencil. Okay, en afirmativo. ¿Y en negativo qué pasó, Madeline? Ah, no, it's not. Yes. Y no, it's not my pencil. Excellent, Madeline, ya ves. Very nice. Un mes más y es bilingüe, señores. Very unos 10 años, tal vez. ¿Cuál zapato ya va a ver? Very good. All right. Vamos a regresar al grupo principal para ver las respuestas en plural y luego vamos a regresar a los mini grupos, ¿ok? Sí. Okay. Thank you. Hi. Hi. Hello, hello. All right. Did you guys finish? Finish. You finished everything. Oh, no, finish. Lorena, did you finish? ¿Quién necesita ayuda? Empezamos, teacher. Yo, right. Yo, Kaylee, necesito ayuda, no entendí nada. Vaya, Kaylee. Ya. Alejandra. También. Alejandra, ¿qué pasó? Javier, perdone. Ya había estado en clase, Javier. Desde el primer día. ¿Hola? Desde el primer día. No puede ser, en serio. Y porque todo se ríe. Ah, verdad, es que es un malo cuando se ponen de incógnitos. De... Ajá. Sí. Ay, qué humor. Eso fue. Se había cortado el pelo. Creo que era 10. Sorry, all right, a ver, veamos. Ok, a ver, Alejandro me dijo que no entendió y Kaylee también. ¿Alguien más? Lorena, tampoco. ¿Lorena? Lorena no escucha. ¿Por qué no escucha? No, no tengo idea. ¿Qué pasó, Lore? Ay, Dios mío. A mí me tocó con Lorena, pero no teníamos audio, ni ella, Dios ni yo. Dios mío, Javier. A ver, bueno, vamos a recapitular, no solo por las niñas que no han entendido mucho, sino que pues para todos, porque de repente siempre cae bien, y porque si ustedes lo andan bien sonriendo ustedes. All right, a ver. Ya la extrañaban. Ajá, lo que pasa es que no me extrañaron por eso. A ver. Yo la estoy haciendo reír. Sí, cabal. Ya puso nerviosa a todas las niñas, usted, qué barbaridad. Lorena, ¿qué me le pasa? La veo triste, Lore. Lorena, pero si no se escucha. Escucha, Lorena, ¿saben? A ver, ok, a ver. Madeline, ¿qué se me hizo? No, pero no. Ah, ya está Madeline en la esquina. A ver. Vamos a ver, niñas y niños. Veamos aquí. ¿Pueden ver esto? Sí. Ok, acuérdense que ayer con la otra profesora ustedes vieron el uso de this y these, ¿sí? Es que yo creo que a mí eso es lo que pasa, que como no estuve, no... Ay, ya véale, ¿quién la manda a no estar en clase? Ayer. Pues. No, mentira, son tranquila. A ver, vamos a ver esto entonces. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a ir haciendo esto aquí. Tenemos esto y tenemos estos. All right. This, this es para el primero es para singular. Entonces yo le digo this is a pen. Por ejemplo, yo tengo esto y le digo this is a pen. ¿Sí? This is a pen. Uno. Pero yo tengo más lapiceros, imaginémonos que hay otros aquí. Y yo le digo these are pens. Entonces todo se vuelve plural. Okay, this is a pen. These are pens. Tengo otro lapicero en la mano. These are pens. ¿Qué quieren? Eso se llaman demonstrative pronouns. ¿Les dijo ayer la maestra cómo se llamaban? Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Determinantes? Sí, in Spanish. Demonstrative pronouns. ¿Ok? Porque demuestran algo. Yo les digo, por ejemplo, this is my cup. My coffee cup. This is my cell phone. All right. Este es mi cell phone. ¿Yes? This is my pen.
Pero de repente yo le digo, ah, tengo varios anillos. Digo, these, sí, these are my rings. Yes, porque son plural y los tengo cerca de mí. ¿Ya? Entonces, este es mi lapicero. Estos son lapiceros. ¿Vamos bien hasta ahí? Ale y Kaylee y todos los demás. ¿Yes? Yes. Ok. Entonces, para que usted diga, por ejemplo, esta es mi casa. Usted dice, this is my house. Si usted tuviera dos casas a la par, o aunque no, sino que me está enseñando fotos de sus casas y me dice, these are houses or my houses. Porque todo tiene que ser plural, ¿sí? Si está usando this is, usa singular. This is a, el artículo a tiene que ir para que encaje todo en singulares. All right? Si se fija, pen no tiene ese porque no lo puedo pluralizar porque I only have one. Esa era más la clase de ayer. ¿Ok? Ahora, siempre usando los demonstrative pronouns, o sea, this y these, después vamos a ver otros dos en otra clase, la otra semana creo. Tenemos esto, cuando yo le pregunto, Kaylee, ¿este es su lapicero? ¿Sí? Entonces le digo, is this, porque acuérdese que cuando yo hago preguntas en inglés, le doy vuelta. A ver, lo voy a escribir aquí. ¿Pueden ver cuando escribo? Sí. Yes. This is your wallet. Wallet es billetera. Entonces yo le digo, no tengo billetera ahora. Dios mío, tengo aquí. A ver, this is your wallet. Imagínense que esta es mi billetera. No haga caso que es mi teléfono. This is your wallet. Yo le estoy diciendo, esta es su billetera. This is your wallet. This, porque solo es una. Is, solo es una. Your, porque es su posesivo. Billetera. Ese, porque solo es una. Yes. This is your wallet. Esa es una oración donde yo no le estoy preguntando nada, le estoy diciendo, esta es su cartera. Abajo, afirmando o comentándole. Abajo, si se fija, dice, Dios mío, is this your wallet? Mire lo que pasó de la primera oración a la pregunta. En la oración primera dice, this is your wallet. Pero en la otra se vuelve pregunta. Entonces yo le doy vuelta. Paso el is adelante y el this después. Porque es como que yo le preguntara, ¿es esta su cartera o su billetera? ¿Sí me entiende? En español no preguntamos así, pero en inglés sí. Entonces le digo, ¿is this your wallet? Entonces ahí usted ya me empieza a decir si sí es o no es. ¿Estamos bien hasta ahí, chicas? Kaylee, Ale y los demás. Sí, sí. Yes. Okay. Entonces, dígame. No escucha. Dos personas no escuchan. A ver. Lorena y hoy Javier. Dios mío, aún no oye. Yes, it es correcto. Sí, entonces, ahí. Bueno, vamos a ver cómo hacemos con Lorena, pero aquel día, ayer estuvo oyendo bien Lore, ¿o no? Sí. Sí, yo ya escucho. ¿Javier? Javier ya escucha. ¿Javi? All right, sí. Vamos aquí. Sí, okay. Sí, yo sí. Ok, very good. Ok. Entonces, aquí Alejandra y para todos los demás, y Kaylee, aquí es las formas, les estoy presentando cómo podemos contestar ante una pregunta donde lo va a hacer o sí o no. Por eso se llaman, como les expliqué aquí al principio, se llaman yes, no questions. Porque mi respuesta o va a ser sí o va a ser no. Si yo le enseño, este es su teléfono, usted no va a decir no sé. Usted reconoce su teléfono, ¿cierto? Ok, entonces, las respuestas son las siguientes. Vamos a hacer dos bloques, el bloque de afirmativo cuando usted dice sí y el bloque de negativo cuando usted dice no. ¿Sí? Como es pregunta, yo le digo, ¿es esta su computadora? Y si es sí, usted me va a decir, sí, es mi computadora. A ver, César tiene una pregunta, dígame César. Es por error. Ah, ok, that's okay. Ok, entonces,
yo le pregunto, is this your wallet? Para que usted me conteste que sí, me va a decir, yes, it is. A eso nosotros en inglés le llamamos respuesta corta. ¿Sí? Al yes, que es la afirmación, it is, el it se refiere a la cosa, en este caso el objeto del que está siendo preguntado en este caso. Entonces me pone, yes, it is. ¿Por qué el is? Porque en mi pregunta ocupé el is. Y eso es para todos y todas, y necesito que me pongan atención bien en esto. En el inglés es bien fácil. Y una de las claves es poner atención en la pregunta. La pregunta, dentro de la pregunta va mi misma respuesta. Yo les digo, is this your wallet? ¿Qué estoy ocupando? Estoy ocupando el is. Entonces usted tiene que saber que en algún lado de su respuesta tiene que llevar el is para que pegue, para que haga un match. ¿Sí me entiende? Ustedes no se ponen un zapato café y otro negro, ¿verdad? Espero que no lo hagan todavía. Están muy jovencitos. All right. Entonces, todo tiene que ir igual, ¿verdad? Entonces, is this your wallet? Yes, it is. Primero se tiene que pensar, ah, bueno, el is está siendo usado en la pregunta, lo tengo que usar en mi respuesta. Eso, uno. Dos, usted ya tiene que saber que como estamos hablando del verbo be, el it lo voy a conjugar ¿con qué? ¿Con am, con are o con is? Con is. ¿Verdad? Jamás en la vida voy a decir, yes, it are. Nunca. Y si lo dice, no diga que yo le doy clase. ¿Alright? ¿O le digo, is this your wallet? Yes, it am. Tampoco. ¿Verdad? Olvide mi nombre, mejor es una mentira. ¿Alright? Is this your wallet? Yes, it is. ¿Ok? Esa es una forma de decir que sí. En español, y yo no sé qué, la vez pasada aquí me preguntaba sobre la edad, ¿verdad? Que por qué se preguntaba así. Una de mis sugerencias es, yo sé que es difícil, obviamente, pero no estemos tratando de traducir todas las palabras, porque entonces nos hacemos pelotita y no entendemos nada. All right? Entonces, ¿por qué en inglés decimos, sí, esto es? Ay, no importa. Usted imagínese que está diciendo sí nada más. ¿Sí? Es que esa es la respuesta corta de ellos. Se hace así. Yes, it is. ¿Qué estoy diciendo? Que sí. Nada más. Yo le pregunto a César, por ejemplo. César, necesito que me diga que sí. César, ¿este es su celular? Yes, it is. Yes, it is. Claro, yes, it is. ¿Y en español cómo sería? Sí, sí, esa es la respuesta corta. Yes, it is. Exacto. En español, yo le pregunté, César, ¿este es su teléfono? ¿Y qué me dijo César? Yes. Sí, me dijo nada más. Seco, sí. Pero en inglés, la respuesta, ese sí, para nosotros en español, en inglés es yes, it is. ¿Me entiende? Ok. Yes, yes. No yes. Hay otra forma. Si usted me dice, yo le pregunto, is this your cell phone? Y usted me dice yes. Lo oigo yes, pesado. My cell phone. Lo oigo pesado, así no. Como, quizás le pasa algo a César, ¿verdad? Que está molesto conmigo, que ve que me lo voy a robar. El celular, no, César. All right, is this your cell phone? Yes, it is. Tiene que llevar eso. No me pregunte por qué, porque así se lo inventaron. Así es, ¿ya? Yes, it is. Ahora, la otra forma que está abajo, la segunda, dice yes, it's. Esa no existe, por eso tiene una X. Esa no puede serse. Esa no puede ser una respuesta. Yes, it's, no. Tiene que decir yes, it is. Esa, la primera, es la única forma de contestar en respuesta corta afirmativa a Kaylee. Ok. O sea que si yo le digo, Kaylee, is this your cup? Y si fuese, en el caso, practiquemos que sí, Kaylee, ¿cuál sería su respuesta corta afirmativa, Kaylee? Yes, it is. Perfecto. ¿Ya ve que ella entendió? Very good. Excelente. Yo le digo, Ale, is this your paper? Este es su recibo porque no lo quiero pagar. Is this your paper, Ale? Yes, it's my paper. Ah, bueno, ahí me contesto más larga. No se complique. Contésteme chiquito, cortito. Is this your paper? Yes, it's. Yes, it is.
Yes, it is. La segunda es que no se puede contestar así, Ale. Por eso tiene una X. Okay. Uh-huh. Okay. Yes, ¿perdone? Yes, it is. Yes, it is, nada más. Yes, it is. Hasta ahí. ¿Verdad? Ahora, están las respuestas largas. ¿Por qué se llaman largas? Porque obviamente es más larga que la cortita. Entonces yo le digo, is this your cell phone? A ver, Julio, contésteme, dígame que sí, in English. Julio. No hay Julio, ¿verdad? ¿Y a quién me inventé yo un nombre, entonces? Dios, guarde, ya es la hora. A ver, no, quizá decir, no sé, a ver. Es Javier. Perdón, Javier, ya ves que usted... Javi, no. Is this your cell phone, Javi? No. Dígame que sí, Javi. Javier, ahí está. Ay, no. Se fue en la cámara. A ver, Crisia. Is this your cell phone, Crisia? Ahora necesito su respuesta larga afirmativa, Crisia. Yes, it is my cell phone. Excellent. Very good. Yes, it is my cell phone. ¿Por qué? Le agrego, para empezar, le agrego el adjetivo posesivo my, porque es mi teléfono, y después del mismo necesito un sustantivo al cual poseo, ¿verdad? Is this your cell phone? Yes, it is my cell phone. Is this your pen? Yes, it is my pen. Si se fijan, la información que está dentro de la pregunta es la misma información que yo tengo que tener en mí. ¿Dónde? ¿En mí a dónde? En mi respuesta. Very good. Ok. Entonces, que para todos los demás, fíjense en la tercera y la cuarta. La tercera es la primera larga, respuesta afirmativa larga, y todo va palabra por palabra. Yes, it is my wallet, en el caso. La segunda, también está correcta, es afirmativa larga, pero la vamos a hacer vamos a hacerle una contracción para sonarla más rápida. Entonces yo digo, yes, it's my. Pero siempre sigue siendo una respuesta afirmativa larga. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Excelente. Para las niñas que me dijeron que tenían problemita, ¿ya no mucho? No, ya no. Vale. Gracias. Luego, bueno, luego están las demás que son opciones. Si se fija, hay más opciones en negativo que en afirmativo. Pero igual existe la respuesta corta en negativo y la respuesta larga. Larga en negativo. La respuesta, negativo. Exacto. La respuesta corta en negativo va a ser no, it is not. No. Palabra por palabra. Luego no, Carlos preguntaba, ¿y por qué tanto movimiento con el apóstrofe? ¿Quién sabe? También igual alguien le dio la gana de mover el apóstrofe y se hace así. Entonces decimos no, it's not. No. Pero entonces yo hago más rápida la respuesta. No, it's not. Fíjense en la primera. No, it's not. Es más pausada. La segunda, no, it's not. Y la tercera aún más rápida, no, it isn't. ¿Yes? Ahora, ¿cuál usamos más? Quizás la tercera que tenemos ahí, no, it isn't. Es como la más rápida. Por eso no me van a dejar mentir cuando uno dice, ay, qué rápido se oye el inglés, ¿verdad? Porque ellos unen sonidos. Entonces, pero es por eso, porque a ellos les gusta hacer todo contractado, así todo más corto, más fácil. All right. Luego está la respuesta larga, negativa, no, it isn't my wallet, o no, it's not my wallet, o si usted quiere, vamos a poner la última. Que ponemos, ups, Dios mío, ¿qué le pasó a esto? A ver, vamos a ver. No, it is not my wallet, ¿ok? Que usted no la está contactando en un momento, está diciendo palabra por palabra. ¿Se fijaron la que agregué? Sí. Yes. All right. Entonces podemos decir, no, it isn't my wallet. No, it is not my wallet. No, it's not my wallet. Yes, todas esas que están ahí son válidas, excepto obviamente la segunda que tengo aquí, ups, que tenía ahí, ¿verdad? Que es dándole el ejemplo que esa no la puede hacer, por eso está una X. ¿Ok? Okay. Pregunto, ¿vamos bien? Sí.
Okay. Yes. Okay. Ahora, esto sí es para todos y para todas y decimos, estamos preguntando, por ejemplo, is this, ¿verdad? Hoy vamos con la pregunta plural. Are these your color pencils? Are these, are porque es plural, these es plural, pencils es plural. Todo tiene que ir igual. Are these your color pencils? Y fíjese en el círculo y dice, yes, they are. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo ahí? Con el yes, they are, ¿qué estoy diciendo? Sí, es ¿sí? tuyo. No, nada, mentira. Y no dice yes, tuyo. Hmm. ¿Qué dice ahí? Solo una respuesta. Solo una respuesta que la cual dice qué. Que sí. Nada. Nada, ¿cómo no? Nada. Dice sí, nada más. ¿Verdad? Entonces, yes, yo sé que a veces es como difícil entender y ahí entonces en esas tres palabras solo digo sí, pues sí. Yes, they are. Yes, solo estoy diciendo sí, pero ahí no puedo decir no nada. Se ahorran palabras. No, ahí no, mire. Ahí, cabal, ahí me gusta complicarnos. All right? Yes, they are. La forma corta, afirmativa. After that tenemos, yes, they are my color pencils. Es larga, si se fije bien larga. Yes, they are my color pencils. Yes. En negative decimos no, they are. La otra, no, they aren't. La última, no, they're not. Esas tres son cortas. La cuarta decimos no, they're not my color pencils. O no, they aren't my color pencils. Si se fija, en todas estoy usando they. Y entonces estoy usando are porque se vuelve plural. Tengo cuatro lápices de color ahí. ¿Ya? My colors. ¿Vamos entendiendo, compañeritos? Sí. ¿Yes? ¿Todos? ¿Yes? 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 Yes. Si hay alguien que no, necesito que me diga para yo poder ayudarle, porque si no, acuérdese que aquí vamos como avanzando y de repente, si no entendimos algo, nos va a costar más. No preguntas, no questions. No questions. Ok. A ver. Vamos a ver. Necesito una voluntaria o voluntario. ¿Quién va primero, niño o niña? Niño. ¿Niño? Vamos a ver, Carlos. Usted se ve como que tiene ganas de contestar la pregunta. Quería copiar. La anterior. Teacher, okay. ¿No le copió? Ah, perdón. Hola, teacher. Hola, hola. Perdón, déjeme intentarlo porque mi audio de la computadora se me arruinó, no sé qué le pasa y no escuché casi la mitad de la clase. ¿Qué? Lorenita, por Dios, ajá. Entonces, lo hice a través de mi celular, que mi respeto para los compañeros que hacen desde el celular, porque qué incómodo es. Pero voy a tratar de trabajar con lo de los lentes. Sí. ¿Ok? Si me lo permite, quitarle claro. El turno a Carlos. Sí, no me preocupe, Carlos feliz. Gracias. La siguiente es la suya, Carlos, no se preocupe. Ajá. Si ando perdida o no tanto. Ahí la vamos a encontrar, okay. No se preocupe. Uh-huh. Are these your glasses? Uh-huh. Es la pregunta, ¿verdad? Yes. Ok, no sé, yes, they are. Ajá. Yes, they are my glasses. No, they are not. Uh-huh. No, they aren't. Excellent, yes. No, they are not. No, they are not my glasses. Yes. No, they aren't my glasses. Perfect. Excelente, Lorena. Dice que si hubiera venido a la clase, me quita el trabajo, Lore. Estoy viéndole la computadora y estoy con el lápiz. Oh, my goodness. Super, very good, Lorena. Ya ve que ya puede. A ver, Carlitos. No, hombre. ¿Será que ya no hay, Carlos? Ah, no, mire. Esa vez. ¿La cuál zapato? Ok. Ah...
A ver, Carlos. Are these, necesito todas las respuestas posibles. Usted se tarda, por usted vamos a salir tarde de la clase. Are these your laptops? Yes, they are. Ajá. Yes, they are my laptop. Ajá. No, they are not. Ajá. No, they are not. No, they aren't. No, ajá. Y hasta ahí, no, las otras no las tengo. Ah, pero me ayudo. A ver, ayude. Porfa, gracias. No, they are not. Ajá. No, they are not my laptops. Yes. No, they aren't my laptop. Perfect. Yes, very nice. Ya ve que ya pueden. All right. Esa la vamos a ver mañana, no se preocupen. A ver, preguntas, niños, niñas, antes de retirarnos. Janet, yo sé que entro un poquito después. Preguntas, no questions. No question. No question. Excellent. All right. ¿Ya les quedó más claro, sí? Sí. Sí, la respuesta es la creo que opinaron. Creo, ajá, creo que a veces eso es lo que nos cuesta. Bueno, yo que... a punto, a veces siento que usted va muy rápido y no nos deja tiempo para escribir. Vaya, dijo Ale. Es que me creo que eso le pasa a Carlos, ¿verdad? Ay, Carlito. Es que le pongo atención y después copio. Ajá, Carlos. No, pero entonces hagamos una cosa. Disculpen, de verdad que a veces me emociono, entonces yo empiezo a puchar todo, vea. Pero cuando necesite que yo regrese, dígame, teacher, wait, stop, y yo regreso, no se preocupe. All right, yes. A ver, ok. Vamos a llegar hasta aquí. Mañana vamos a seguir viendo un poquito de este tema, del plural, más que todo, porque no lo terminamos. Y vamos a ver preposiciones de lugar. A ver, Edwin, una pregunta tenía. Edwin. Ok. Entonces mañana vamos a ver una review, vamos a hacer un repaso de esto de ahora, sobre todo los plurales, y luego vamos a estudiar las preposiciones de lugar. On, under, next to, across, from, in front of, todas las que están ahí en la plataforma. Ok. All right, guys, de verdad que me alegro mucho volverlos a ver hoy, ¿verdad? Así es que thank you for being in class. Good night. Bye. 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 Bye.